El día de hoy conoceremos la historia del Templo del Cristo Rey, un templo de estilo barroco donde es adorada la Virgen de las Nieves. Bueno, cuéntanos la historia del Templo de Cristo Rey. Bueno, este fue una capilla inicialmente, la cual es derruida en 1945. En 1950 se empieza la construcción de este magnífico templo por unos padres muy recordados en la ciudad de Morelia, porque fueron los iniciadores que tuvieron la iniciativa de que a la juventud y a los niños ingresaran a los Boy Scouts. El padre José y Guillermo Ibarrola, muy recordados en la ciudad, en 1950 pone la primera piedra. El padre Cermeño termina la edificación, que el día de hoy es consagrada a Cristo Rey, pero su patrona principal es la Virgen de las Nieves. ¿Por qué Virgen de las Nieves? Bien, durante el pontificado del Papa Liberio del año 352 a 366, las imágenes se enterraban por la invasión de los sarracenos en Europa. Entonces cuenta la leyenda que en una colina en Roma, la colina de nombre es Esquelino, cae una nevada muy fuerte, y una persona que sabía que allí había enterrada una virgen le dice al obispo de Roma que lo acompañe para desenterrar esta imagen. Así acuden al lugar y desentierran la imagen, bautizada como Virgen de las Nieves por la nevada en la colina. Es trasladada a la Nueva España y después enviada a la capilla que adoptaría el nombre de la Virgen. Alrededor de 1850, los creyentes cambian el nombre de la Virgen de las Nieves a Virgen de la Soterraña, esto debido al jardín cercano que lleva el mismo nombre. Esto porque había en la capillita una como cuevita, y ahí es donde se le empezó a venerar, ¿sí? También en este lugar, bueno, pues se pasó sin hito algún tiempo. Los niños del barrio acudían a las proyecciones del pequeño cine que creó el señor Aurelio Altamirano. Proyectaban de manera gratuita Viruta y Capulina, Los Tres Chiflados, Tarzán y todas aquellas películas de la época. Pero todos los chiquillos de por este barrio y los que inclusive vivíamos más lejos en el centro, veníamos los sábados a partir de las 4 de la tarde a ver películas en lo que pues estaba iniciándose ya este templo. Y entonces había sí como una cuevita que bajaba uno, y ahí es donde se pasaba el cine. La capilla de la Soterraña fue construida en 1763, fue demolida en 1949. En su lugar se construyó el Templo de Cristo Rey. La fachada de esta capilla fue trasladada y adosada a este lugar. El templo está ubicado en la calle Quintana Roo y puedes visitarlo diariamente a las 7:30 de la noche. Con imágenes de Wilber Valderas, reportó Marbeli Garnica.